Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a esta sesión de clases del diplomado, sesión número 42. Sean ustedes bienvenidos a la sesión. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo terminó esta semana? Semana de puente festivo. Bueno, veo que ya están saludando. Entonces, como les decía, bienvenidos a esta sesión de clase. Veo por acá Jorge, Wilmar, bueno, dice, se llevaba de trabajo. Ok, muy bien, estás. Ok, Jorge, un caluroso. Un caluroso feliz cumpleaños, ¿vale? Caluroso feliz cumpleaños. Debes estar con frío, ¿no? ¿Cómo es la cosa ya? ¿Cómo está por ahora? Bueno, hoy, como está en el título, vamos a hablar del blog. ¿Listo? El blog. Entonces, bueno, clase 42, ¿cierto? El tema de hoy es el blog. Uy, quedó rara esa. Bueno, me está molestando mi. Que el mouse, listo. El tema de hoy es el blog, ¿vale? Yo también quiero torta. Me sumo a la iniciativa. Igual no te preocupes, Jorge. Es un buen regalo de cumpleaños. Así estamos todos, corriendo, llenos de trabajo. ¿Vale? ¿Qué sería si no tuviéramos trabajo? ¿Han pensado en eso? ¿Se les ha ocurrido pensarlo? Entonces, los blogs como herramienta, o sea, decir que el blog es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí? No es una estrategia, no es una estrategia didáctica, es una herramienta que sirve como elemento didáctico. Entonces, los blogs, la ventaja es que los podemos trabajar o administrar
con nulos conocimientos o mínimos conocimientos de programación. No necesitamos programación. Pues hasta ahora lo que hemos necesitado de ese curso ha sido un mínimo de programación, ¿verdad? O sea, cosas puntuales que mover, copiar. Y los blogs, pues generalmente tienen un autor, también le llamamos bitácoras, ¿cierto? Es una especie de bitácora donde tú vas almacenando, agregando información. Y cada blog, pues puede ser de tener un tema específico, ¿verdad? Generalmente las empresas lo que hacemos es que nuestro canal de noticias lo administramos mediante un sistema de blogs, ¿sí? Entonces eso es lo que hacemos, es, en las páginas web, no son páginas web, sino que son un blog, pero que tiene una máscara, una plantilla de página web. Obviamente eso redujo los costos considerablemente como tal. Y pues obviamente puedes tener administración, puedes editar, cambiar un montón de cosas, ¿cierto? Hay blogs que se actualizan constantemente, otros eventualmente, ¿cierto? Entonces, digamos, los blogs, pues nosotros podemos publicar, entonces, entradas, vamos a llamarle entradas, ¿cierto? O publicaciones, o pestañas, o actualizaciones, pero en los blogs se suele llamar así. Entradas, que son como artículos, es el equivalente a artículos, ¿cierto? Básicamente, pues, periódicamente publicamos contenidos nuevos cada cierto tiempo, ¿cierto? Ese es el funcionamiento del blog. Piénselo como una especie de periódico, ¿sí? Un periódico que se cambia constantemente, que se actualiza constantemente, ¿verdad? Ahora, también hay blogs que permiten comentarios de los visitantes, ¿cierto? Eso ya es adicional y pues nosotros podemos darle toques personales, ¿verdad? Toques personales a esos blogs. Ahora, si lo vamos a ver como elemento pedagógico, ¿cierto? Como elemento pedagógico, como ventajas educativas, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que pues un blog permite un montón de cosas, posibilidades para trabajar en la educación. Y es que, por ejemplo, los estudiantes pueden intercambiar ideas, podemos trabajar en equipos, hacer diseños, visualizaciones, hasta trabajarlos en tiempo real. Ya es un poco más avanzado que las wikis, ¿no? Los docentes podemos usarlos para acercarnos a los estudiantes, para mostrarles nueva información, ¿cierto? Y obviamente los estudiantes también los pueden emplear para mantenernos actualizados. Los blogs se trabajan de manera fácil, son muy sencillos de trabajar. Entonces, digamos, cuando yo implemento o decido colocar un blog de mi aula, ¿cierto? Hay que pensar que la mayoría de los blogs que yo creo, ¿cierto? Un blog para mi aula, permítanme si cambio este soporte, cambia la cosa. Entonces, son públicos, ¿vale? Aquí lo que iba a decirles es que son públicos, un blog es público, cualquiera puede acceder a ellos, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que ser un contenido un poco más profesional, un contenido no tan fusilado, no tan bajado de la red, sino algo, colocarle un toque personal, podemos agregar videos, imágenes, textos, fotografías, todo lo que queramos, ¿verdad? Entonces, en el aula, ¿cierto? Pueden existir blogs, dos tipos de blogs, ¿cierto? Unos individuales y otros colectivos. Entonces, los colectivos, básicamente los colectivos son para hacer trabajo grupal, ¿verdad? Fortalecen el trabajo grupal, el trabajo entre estudiantes, para entregar proyectos, ese tipo de cosas. Sirven para hacer pues, proyectos colectivos, proyectos de investigación, incluyen, digamos, artículos del profesor, artículos de los estudiantes, las ayudas, el feedback del profesor, la realimentación o las tareas, ¿cierto? Eso lo hacemos en los colectivos. Y también están los individuales, entonces los individuales, pues básicamente puede servir de bitácora o de portafolio del estudiante, ¿cierto? Una bitácora donde el estudiante va consignando lo que va aprendiendo. Muchas veces eso es lo que hacemos.
Digamos, cuando le pedimos al estudiante que lleve un cuaderno, el objetivo de que lleve el cuaderno no es que escriba todo lo que el profesor diga, no, es que él vaya colocando en su bitácora su resumen, que vaya colocando sus experiencias, ¿cierto? Las experiencias que ha tenido o que va teniendo, que plantee sus actividades y obviamente el, del profesor, habla un blog individual que es el del profesor, donde el profesor hace los planteamientos, las instrucciones, coloca las actividades, da las instrucciones, coloca los recursos, ¿cierto? Entonces, básicamente, esas, digamos, son las principales elementos o categorías o diferencias que yo puedo construir de un blog, ¿verdad? Entonces, los blogs nos permiten adicionar usuarios, tener almacenamiento, subir información, puede servir, repito, de página web, pues, colocar categorías o categorías, la parte multimedia, digamos, en las páginas avanzadas, entonces, digamos, las plataformas avanzadas de blog, vamos a hablar de dos, ¿listo? Entonces, en dos plataformas, una de ellas es Blogger. Blogger es la más antigua. Entonces, vamos a colocarla por acá. Blogger. Algunos de ustedes tendrán su blog en Blogger. Tú lo que haces es, aquí le das a crear tu blog. Y ya está, ¿sí? Ya puedes entrar a crearlo y colocarle la URL. Puedes colocar la URL, generalmente va a haber tu usuario. Como tal, ¿sí? Uno es ese, Blogger. ¿Listo? El otro, wow, mira, le doy crear y de una vez me pide asociación a la cuenta de correo. Porque resulta que Blogger, ya les había mencionado alguna vez, que es de Google. ¿Listo? El otro es WordPress. WordPress. ¿Cierto? Es el más popular. Es el más popular del mundo. Tiene una comunidad muy activa de personas que contribuimos a su mejoramiento. Bug y errores. Para WordPress lo podemos trabajar de dos maneras. Uno, en un servidor, ¿cierto? Ya lo hicimos hace dos semanas, tres semanas. Lo descargamos y lo instalamos en un servidor. También se puede montar en un servidor web, ¿cierto? O lo puedo trabajar directamente en la página de ellos. Entonces, yo lo que entro es a wordpress.com. Si voy a descargarlo, voy a wordpress.org. Si voy a crear una cuenta, voy acá, wordpress.com. Y vamos a planes y precios. Hay una cuenta gratuita que nos da acceso a 3 gigas. Los tenías amarrados, Elizabeth. Discúlpame el comentario. Bueno, cuenta gratuita, ¿cierto? Te da acceso a 3 gigas de datos, de información. Y después, pero te coloca publicidad. Blogger te coloca publicidad. O está la versión que yo vengo a usar o que vengo a plantearles y es el Google Sites. ¿Vale? Google Sites. Entonces quiero que me acompañen hoy a hacerlo. ¿Cómo vamos a ingresar a Google Sites? Con nuestra cuenta de correo de Gmail. Ahí está, sites.google.com. Entonces, yo voy a enseñarles a usar ese porque es el más práctico y porque sus estudiantes, si tienen cuenta de correo institucional de Google, pueden usarlo con facilidad, sin problemas. Permítame, abro una que sea educativa. Ok. ¿Listo? Sin problemas. Por eso les voy a enseñar a usar Google Sites. ¿Listo? Como herramienta pedagógica, cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces ya vimos las categorías. Entonces recuerde que podemos colocar, crear un blog. Tenemos que, recomiendo crear uno solo, no tener varios, ¿cierto? Los blogs fomentan la actitud crítica por parte de los estudiantes, fomentan el debate, ¿cierto? Internet deja de ser pasivo y empiezan ellos a entrar a trabajar la parte colaborativa. Proporciona audiencia real, porque si no son tus estudiantes, habrá otros estudiantes de Internet que pueden entrar a verlo.
Que los estudiantes creen su propio blog, eso le da una voz propia a los alumnos, que permite que participen todos, y puedo colocar material relacionado, material complementario, ¿cierto? Además que, pues, obviamente lo sabemos. Entonces, digamos, el blog nos va a permitir, permítame por acá, ¿cierto? Vamos a ponerlo más grande. Nos va a fortalecer, ¿cierto? Entonces, por un lado, con el blog yo puedo fortalecer, uno, las competencias digitales. ¿Listo? Competencias digitales se fortalecen con este tipo de actividades, con el blog. Pensamiento crítico, porque ellos empiezan a construir y a avanzar para construir, porque obviamente en los blogs lo que le pedimos es que no copien, que no transcriben información que tengan en internet o que el profesor diga. Fomenta algo importante, y es que los estudiantes sean organizados. Sí, permítame, borro esto. Que sean organizados. ¿Listo? Ah, tonto yo. Entonces, permite la organización. ¿Listo? Que los estudiantes sean organizados. ¿En qué sentido? En la medida en que el estudiante tiene que, para poderlo escribir y para que se le vea bonito, ¿cierto? Entonces el estudiante lo que hace es que plantear una especie de organización, ¿cierto? Lo más importante es la competencia digital. Lo más importante, ¿cierto? La competencia digital. Elementos de ortografía. ¿Sí? Porque si no sabe cómo se escribe una palabra, por lo menos la va a buscar o la va a consultar. Elementos de redacción, ¿cierto? Lo prepara para la educación en línea. Bueno, esto no sé cómo, ¿cierto? Pero ya, o sea, esto ya no es importante porque ya le está preparado para la educación en línea. ¿Listo? Y los alumnos están siendo preparados, ¿cierto? Para elementos de nivel universitario, porque él aprende a construir videos, a construir audios, a agregarlos, ¿cierto? Y, digamos, fortalece el proceso de aprendizaje de los estudiantes de una manera, digámoslo, si me lo permiten, increíble. ¿Sí? Ventaja de los blogs, es que son intuitivos, fácil de manejar, ¿cierto? No necesitamos muchos conocimientos, ofrece un montón de ventajas respecto a ponernos a construir una página web. ¿Listo? Repito, vamos a usar Google Sites, que propiamente no es una plataforma para crear blogs, sino es una plataforma para crear sitios, para crear páginas, pero que nosotros lo podemos usar como blogs. ¿Listo? ¿Se puede utilizar el blogger de la encuesta institucional? Sí, pero lo que pasa es que el blogger te coloca publicidad. En cambio, Google Sites no. Sites no te pone publicidad, blogger sí. Ya. Esa es una de las diferencias principales. Leila, no tienes cuenta educativa, Jorge, Javier. Tú puedes crearla con el Gmail normal. Con tu cuenta de Gmail normal puedes crear el Sites. ¿Listo? Pero en tu colegio no tienen cuenta de Gmail, no tienen cuenta institucional, no tienen un correo institucional. Te recomiendo que veas el video. Nosotros tenemos un video en esa plataforma donde dice cómo activar la cuenta de G Suite. Bueno, nosotros podemos ayudarla en eso. Carmen me dice que lo utiliza como medio de transversalización, ¿cierto? Ok, pero ya eso es posgrado, Elizabeth, ayúdame. Ahora, buenas tardes al resto que han llegado por ahí. Programa de educación sexual, listo. Programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Muy bien, pensé que era algún programa de licenciatura. Muy bien, listo, pero podemos usarlo para todo. Bueno, permítanme, enciendo la luz. Hoy estoy solo. Listo. Ya creo que cambia la cosa.
Listo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. ¿Listo? Entonces, entramos. Gracias, Carmen. Sí. Entramos, Jorge, Javier, pues. Jorge, te voy a enviar este video. Mira, te voy a enviar este video. Jorge, míralo y mándaselo a tu lector. No sabes cómo recuperarlo, Azucena. Bueno, pues eso hay que mirar. Eso ya es un poco más complejo, ¿no? Hay que revisar qué correo alternativo colocaste. Entonces, aquí hay unas plantillas, ¿no? Entonces, hay una plantilla de clase, hay una plantilla de club, de presentación de alumno, de currículum. De hecho, una actividad que vamos a hacer es construir un site currículum. Más adelante les va a aparecer ahí en actividades, ¿cierto? Acá, de currículum. Ustedes pueden usar cualquier plantilla, de la que quieran. Pueden buscar más plantillas. Mira, aquí hay más plantillas. Yo recomiendo hacerlo en blanco. ¿Listo? Vamos a crear un en blanco. Los que están aquí, los que van conmigo, entran a sites.google.com. Vamos a colocarle, vamos a hacer esto. Esa es la actividad. Entonces, aquí arranca, ¿cierto? Arranca con la información de nuestro sitio. Entonces, sitio web sin título. No tiene título. Entonces, voy a colocarle Corporación Leo Doncel, clase de TIC. ¿Vale? O herramientas TIC, no sé cómo colocarle. Saben que me gusta. Mira, acá está. Añadir un logotipo. Entonces, bueno, aquí tiene la visita guiada. Pues la recomendación es verla, ¿no? Ver la visita guiada. Entonces, imágenes de marca, logotipo. Me dice que suba uno. Vamos a subir un logo. Y me dice texto alternativo de ese logotipo, leodoncel.com. El texto alternativo en internet es que cuando la imagen no carga, nos va a cargar ese texto alternativo. ¿Sí? La quiero rojo. El tema va a ser rojo, se pueden esos colores, eso se puede cambiar más adelante, pero bueno, ahí está. Icono de la página, ¿cierto? Entonces, el icono de la página, voy a agregar el mismo logo. Entonces, el icono de la página, buscas imágenes del colegio, el logo del colegio, el escudo del colegio, colocas su fotografía. Entonces, acá está en navegación, moda, es hacia arriba o es lateral. El color, ¿cómo quieres el color? ¿Lo quieres blanco? ¿Te das cuenta qué ocurre? Negro, ¿sí ves? El fondo arriba. El fondo es negro o es blanco. La moda arriba, ¿cierto? O lateral significa que el menú de navegación, aquí te va a crear un menú de navegación. ¿Cómo lo quieres? ¿Lo quieres arriba? Aquí. Mira, lo quieres aquí arriba, ¿cierto? Que cargue aquí arriba o lo quieres que cargue aquí abajo. No hay diferencia. ¿Y el fondo cómo lo quieres? Yo lo dejo transparente. Imágenes de la marca, herramientas del lector, entonces todo esto déjelo activado. Análisis, es bueno, más adelante lo que hacemos es que lo activamos con Google Analytics, pero pues eso es avanzado, no es necesario. Aviso, si queremos que muestre un aviso a los estudiantes, entonces yo quiero mostrar un aviso, quiero que les muestre un aviso naranja y que les diga bienvenidos. Si quieren, pueden ir a mi web personal, o si vas a colocar el enlace del quiz o ese tipo de cosas, entonces aquí les coloco etiqueta del botón, entonces el botón es ir, voy a colocarle ir, y aquí coloco www.leodoncel.com, o bueno, https, le digo que lo abre una pestaña nueva, y le digo que solo en la página principal. Eso es, pues, quiero colocarle un aviso a los estudiantes, entonces cada vez que entren a mi página, pum, carga eso. ¿Listo? Y ya está, mira, aquí arriba está, bienvenido, si quieres puedes ir a mi web personal, ese aviso, ese es el aviso. ¿Cómo edito eso? ¿Cómo fue que llegué allá? No me acuerdo, acá está, la rueda.
La rueda de configuración. La rueda de configuración del GADE. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hablar de conceptos. ¿Listo? Conceptos de las páginas web. Un blog es una página web, es una forma de página web. Entonces las páginas web, todas tienen una estructura, todas tienen que tener la misma estructura para que los navegadores las puedan entender. Aquí arriba tienen algo que vamos a llamar el header. ¿Sí? O la cabecera, o el encabezado. Es esto que tienes aquí arriba, ¿cierto? Luego en la mitad tienes algo que vamos a llamar el body, que es el cuerpo. Pues obviamente la internet fue construida, inventada en los Estados Unidos, pues obviamente en inglés, ¿no? Como siempre. Y abajo tengo algo que es el footer, ¿cierto? Que es la parte inferior, traduce como la parte inferior. Y algunas páginas web, entonces tienen unas barras aquí laterales que le llamamos nav, nav o banner, ¿vale? Barras de navegación o nav. Entonces, este es el header, título de la página. Entonces, este es mi curso. Entonces, curso del profesor Leo. Ustedes le pueden colocar tercero 1, tercero 2. Ustedes pueden crear un solo site con su nombre completo para toda la información. ¿Listo? Para toda la información. O sea, y lo separan por sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Ahora, quiero cambiar. Dense cuenta que aquí hay una imagen. Se dan cuenta que hay una imagen que es como morada, perdón, eso es como marrón, como café, como rojizo, como color sangre. Acá le damos en seleccionar imagen o la subimos. Recuerden que ya en alguna clase aprendimos a capturar ese tamaño y si creamos una imagen de ese mismo tamaño, podemos crear nuestra cabecera. Yo voy a usar una de la galería. ¿Cierto? Voy a usar una de la galería porque en esta cuenta no tengo muchas cosas, pero voy a crear esta. Me gusta. Esa está bien. ¿Vale? Me alegra Wilmar. Ya tiene su blog. La palabra llanera. .blogexpo. Vamos a anunciar a Wilmar. .com. Pues ahí está el blog de Wilmar. Ahí tiene la bitácora de vuelo de sus clases. ¿Listo? Entonces aquí está, curso del profesor Leo, clase del profesor Leo, como ustedes quieran. La restablecer o puedo cambiar el tipo de encabezado. ¿Cómo quiero el encabezado? ¿Grande? ¿El header? ¿Cómo lo quiero? ¿Grande? ¿O lo quiero de portada, que ocupe toda la hoja? ¿Grande? ¿O lo quiero pequeño? ¿O lo quiero solo con título? ¿Listo? Eso ustedes lo configuran. Mira, acá está Wilmar. Aquí está el viejo Wilmar. Vamos a ver qué tan seguido lo actualiza. Ah, pero lo actualiza seguido, julio de 2015. 24 de diciembre de 2019, 18 de 2015. Ah, no, muy bien, Wilmar. Está actualizadito, no mentiras. Junio de 2015, bueno, esto era tu salvación para... Pero bueno, tú tienes acá... esto es el presente blog, fue creado con el propósito de publicar artículos de educación y como ahorita con el licenciado Wilmar Soto, tutor de PTA. Listo, muy bien. ¿Porense o poreño? Recuérdame, Wilmar. Acá está, ¿listo? Entonces aquí está, arriba tengo la vista previa, entonces le doy clic en vista previa, es como se va a ver. ¿Cómo lo van a ver mis visitantes? Mira, así lo ven mis visitantes. Solo ven eso. ¿Listo? Solo ven eso. Le doy aquí en la X y salgo de la vista previa. También la vista previa puedo ver. La ventaja de esto es que esto es responsivo. ¿Y qué significa responsivo? Que puedo ver cómo se ve desde un celular, desde una tableta o desde un computador. Él se cambia automáticamente. O sea, eso no hay que programarlo. ¿Sí? Eso no hay que programarlo. ¿Cierto? No hay que programarlo. Ahora, veamos acá. Entonces, acá tengo las estrellitas.
¿Cierto? Esto es para que el ajuste que le da el texto para que no facilite la lectura. Mira, aquí este facilita la lectura, es como una especie de, ¿cómo le llamamos? De sombra que le da el texto. Y acá abajo tengo el estilo de la fuente. Bueno, ya dijimos que aquí tengo el color, el estilo de la fuente, como la quiero, clásica o gruesa. Quiero la plantilla de Aristóteles, quiero la plantilla diplomático. Mira, aquí cambia la cosa. Quiero visión. Quiero uniforme. ¿Sí? Pero la quiero con este color. Acá puedo cambiar el color, ¿no? Recuerden que aquí lo puedo cambiar. Vamos a cambiarle, ponerle uno más naranjita. Más naranjita. O pueden agregar ahí el código HTML. Bueno, ustedes ya son expertos en eso. Listo. Ahora, acá tengo páginas. Entonces, esta es la página principal. Significa que cuando ellos se conectan, van a cargar en la página principal. ¿Listo? Entonces resulta que tú puedes colocar la página principal, le vamos a llamar home, ¿cierto? O index. ¿Recuerdan esa palabra index? Recuerda que cuando instalamos el servidor, nosotros, uno de los archivos que modificamos se llamaba index. ¿Sí? Entonces el index en internet es como el inicio, como la página inicial, como la página principal. Obviamente traduce algo así como tabla de contenido, como contenido, como. ¿Sí? Entonces el home y tú le colocas páginas, ¿cierto? Que del home vaya a la página 1, que del home vaya a la página 2, que del home vaya a la página 3 y a la página 4, y las páginas las puedes llevar a páginas pequeñas o páginas más abajo, ¿verdad? Listo. Vamos a ver, aquí nos envía Elizabeth del Minca de Florida Blanca. En cada clase se han mencionado las actividades que hay que desarrollar, las que están pendientes, Cami. Ok. Vale, listo. Listo, Cami. Vamos a colocar, que las coloquen ahí todas en la lista de actividades. Entonces aquí tenemos la actividad de Eli, Elizabeth. Es un blog. Y bueno, vamos a ver qué tan actualizado está. 2020, vea, Wilmar. Entonces aquí está la información que han ido colocando. Bueno, miren ese cuento. ¿Se acuerdan? Que cuando colocamos aquí le pusimos el alt o texto alternativo. Es para que cuando la imagen no cargue, aparezca el alt. Por eso es bueno colocarle el alt a las imágenes. Y aquí está, mire, ahí está el blog de ellos, del colegio. Mire, la ventaja de los blogs como WordPress o Blogspot es que te muestran una bitácora, ¿cierto? Los artículos o las entradas por año. Y la ventaja de estas plataformas es que tú no necesitas colocarle grado y año. ¿Sí? No tienes que colocarle grado y año. ¿Por qué? Porque puedes usarlo diferentes años, el mismo blog, la misma información. ¿Listo? Entonces ahí él nos compartió uno que ya tiene. Qué bueno. Está dedicado a las redes sociales, pero resulta que en redes sociales, mi amigo Wilmar, no puedes tener a tus estudiantes para evitar chicharrones, ¿cierto? Ok, mira el otro Wilmar. Va el león. Hoy cambiaron. Hoy el uno es el león y el otro es el gatito. ¿Cómo se escribe esa raza? Aquí está. Siamés con tilde. Ahí está. Así va el Wilmar hoy. Ok, a crear nuestro blog. Vamos a crear nuestro blog. Ya saben, hay que crear un blog con una hoja de vida. Con la hoja de vida. Pero la hoja de vida, vamos a crearla real, no una hoja de vida para presentarle a la alcaldía, no, 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 una hoja de vida real, donde muestres lo que te gusta, lo que no te gusta, donde lances el madrazo cuando necesites lanzarlo, una hoja de vida que te muestre a ti, con tus estudios, con tus logros, con lo que te gusta, con lo que no te gusta, ¿sí? Eso es un blog. Una hoja de vida, sí,
Para presentar a una entidad, pues sí, eso sí tiene que ser, digamos, lo más complicado posible. Entonces aquí tengo las páginas, ¿cierto? Entonces yo puedo agregar, mire, puedo agregar un enlace. Un enlace es para que me lleve, ¿cierto? Me lleve a otro lado. Recuerden que a esto le pusimos un botón. Entonces yo quiero llevarlo a la página de Colombia Aprende. Entonces el enlace es Colombia Aprende. Entonces yo le coloco aquí https://, recuerde poner la S, los puntos, slash, Colombia Aprende. edu.co y le digo que lo abre en una pestaña nueva. En una pestaña nueva quiere decir que cuando doy clic, él me lo abre en otro lado. Si yo no le dejo, no le quito esto, resulta que el estudiante se va a salir del blog, porque le va a cargar en la nueva página y le doy listo. Listo, dense cuenta lo que ocurrió aquí arriba, ¿sí vieron? Página principal, Colombia Aprende. ¿Listo? O sea, aquí arriba me va creando el menú. Ahora, si yo cambio la herramienta lector, perdón, la navegación, la pongo lateral, dense cuenta, ya no está aquí, sino que el estudiante tiene que dar clic en la barrita para que me salgan hacia abajo el menú. Ese me gusta más, porque yo coloco un montón de cosas. ¿Listo? Entonces quiero ahora una nueva página. ¿Cierto? Una nueva página que se llame grado sexto. Y la ruta personalizada es una palabra en minúscula o un grupo de palabras seguidos sin espacios en minúscula. Grado sexto. ¿Listo? Entonces ya se cuenta que aquí me creó una página adicional. Grado sexto. ¿Listo? Mira, acá está. Estoy en grado sexto. Estoy en página principal. O este me saca. ¿Sí? Ahí voy. Ahora, yo puedo añadir a esta página, añadirle una subpágina. Entonces, hija 1. Bien avanzado le pongo hija 1. ¿Recuerdan cuando trabajamos alguna plataforma? Era el... Perdón, añadir página. Añadir subpágina. Fue la que trabajamos que hacía eso. Era Excel Learning, que nos permitía crear hijas. Hijos, nietos y bisnietos, ¿cierto? Entonces la página, mire, dése cuenta, cuando está acá, mire, la página principal tiene la hija 1 y grado sexto. No tiene hijos, vamos a ponerle un sexto, un hijo a grado sexto, añadir subpágina. Entonces, matemáticas. Y le pones sexto, matemáticas. La ruta personalizada no hay que colocarla. Entonces dése cuenta que sexto, ¿cierto? Grado séptimo. Y vamos a darle clic aquí a ver cómo va. Vista previa. Dense cuenta cómo va. Entonces, mire, tengo la página principal, la hija 1, grado sexto, y tiene matemáticas, y además tengo grado séptimo. Si voy a la página principal, me carga la página principal. Si voy a la hija 1, me carga la hija 1. Si voy a grado sexto, me carga lo de grado sexto, y además la hija de grado sexto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hago la barra la hago del otro lado? Vean lo que ocurre. Entonces la configuración, vamos a darle navegación y vamos a darle que la haga arriba. ¿Sí? Entonces, y vamos a darle arriba en vista previa. Entonces cuando le doy en vista previa, vea, la página principal y las hijas de la página, sexto, las hijas de sexto, séptimo, las hijas. O sea, me aparecen aquí arriba o me aparecen lateral, como quieran colocarlo. Si está en el celular, pues le aparece resumido. Si está así, pues obviamente le aparece automáticamente el botón de la izquierda de manera responsiva. ¿Cierto? Como tal. Bueno, ya hemos colocado páginas. Digamos a esta de matemáticas, yo quiero cambiarle la imagen. La imagen que coloque al principio... a buscar la imagen que yo coloque al principio, dense cuenta, si yo voy a la página principal,
Tiene el computador. ¿Se dieron cuenta qué ocurrió? Tiene el computador. Si yo voy a la de matemáticas, tienes el cosito de matemáticas. Añadir una subpágina, ciencias. Mire. Me toma la última, ¿cierto? Entonces la última que le agregué fue ese, el último cabezote que usé fue este. Ese es el que me va a tomar. El que me va a seguir. El que va a estar ahí. ¿Cierto? Entonces tengo sexo, tengo matemáticas. Digamos, este tipo de cosas, pues hacerlo en los blocks es un poco más complejo, pero igual se puede hacer. Y yo puedo, digamos, séptimo, le puedo dar en los tres punticos y le digo volver la principal, o sea, que ese sea el home. O sea, que sea el home, el main. ¿Cierto? Permítame que aquí veo estos bueno, raro. Ah, ya está arreglado. Listo. ¿Vale? Listo. Una hoja hija la puedo volver principal. Puedo duplicarla. Si quiero que me genere una copia de grado séptimo, no. Quiero que se llame, como ya tengo sexto y séptimo, quiero que se llame octavo. Listo. Listo, ahí está, octavo, me queda igualita como estaba la otra, simplemente que se llama grado octavo. Quiero agregar aquí una URL, un enlace. Ok. No, un nuevo enlace. Quiero que vaya a la página de IFES. Nuevo enlace. Al IFES. ¿Cierto? Y le coloco aquí https dos puntos enlace enlace ifes.gov.co. Abrir una pestaña nueva. Ya está, va a llevar el ifes. Ahora, el enlace también lo puedo llamar, ¿cierto? Si yo quiero llamar el enlace a grado octavo, quiero que me enlace a la página grado octavo. Entonces, este enlace, dense en cuenta que aparece allá arriba, o sea, grado octavo. Vamos a darle muestra cómo se ve. Entonces, cuando yo le doy clic en grado octavo, me lleva a grado octavo. Si yo estoy en la principal, pero doy clic en el enlace que coloqué que se llama grado octavo, me lleva también a grado octavo. ¿Sí? Ahí está mismo. O sea, me parece simplemente que, ¿por qué dice grado séptimo? ¿Alguien recuerda por qué dice grado séptimo? Porque la duplicamos, ¿recuerdan? Permítanme que me salí sin querer. Entonces aquí regreso y aquí yo lo voy a encontrar. Resulta que cuando teníamos séptimo, el título de séptimo se llamaba séptimo. Entonces cuando la duplicamos, ¿cierto? Acá en... Listo. En octavo, nos toca ponerle grado octavo, porque la duplicamos. Al yo duplicarla, me la deja igualita como estaba, igual a como estaba, idéntica. ¿Sí? Listo. Ahora, veamos, es más, listo, ya aprendimos aquí lo de páginas, temas. Vamos a irnos a la principal. Entonces quedamos en la principal. Entonces en la principal vamos a darle en insertar, ¿cierto? Entonces voy a insertar. Entonces yo puedo agregar el diseño. Mira, ¿cómo quiero el diseño? Imagen y texto a la derecha, imagen, texto debajo, imagen, texto debajo, dos, tres imágenes, imágenes, texto. ¿Sí? Yo quiero insertar, yo quiero este diseño.
¿Sí? Entonces automáticamente se me inserta. Y después de eso quiero agregar este diseño. Entonces aquí me lo agrega debajo. ¿Se dieron cuenta? Entonces lo puedo arrastrar. Puedo arrastrar sin problemas. Quiero agregar aquí un gato. ¿Cierto? Gato mojado. ¿Dónde está mi Sifu? Entonces le pongo nivel 1. Dese cuenta que no estoy, estoy usando imágenes de internet, ¿no? Ah, de acá le busqué imágenes de Google. Solo es escribir y ya. Busqué imágenes de Google. León. Ten en cuenta que escribí León y agregué fue a Aslan, ¿no? Nivel 3. Entonces aquí coloco un texto. Corresponde al nivel de aprendizaje guiado con repetición guiado. No, vamos a cambiarlo a nuestro contexto. Entonces corresponde a montar en bicicleta con rueditas de apoyo. Este es, corresponde montar en bicicleta siendo guiado, ¿cierto? Y este compite en eventos de ciclismo. Pues no, este corresponde montar en bicicleta siendo guiado. A montar en bicicleta, pongámosle de manera autónoma. Eso, ahí está. Pero quiero colocar aquí arriba un título, entonces le coloco aquí cuadro de texto. Entonces le pongo aquí niveles de aprendizaje o niveles de desempeño del curso. ¿Vale? Si me permiten usar ese título. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y aquí quiero que es entonces la entidad, lo coloco corporación, León C, aquí coloco este, es el logo de la entidad, o este es el logo corporativo de la entidad, texto que quieran colocarle, ¿vale? Quiero que vean los ejemplos. Entonces acá le digo seleccionar imagen. Dese en cuenta que no necesariamente tiene que ser una imagen, ¿sí? Cuando yo le doy en más, puedo subir un archivo. Si yo quiero subir un archivo, un PDF, o seleccionar una imagen, o buscar un video de YouTube, o buscar algo en el calendario, o puedo insertar un mapa. Vamos a insertar un mapa. Lo debo colocar aquí. Listo. Entonces ya no es sino esta es la ubicación de la entidad. Listo. Bueno, suma la dirección 1220. Pero venga, yo quiero a este título cambiarle, qué sé yo, el énfasis, quiero que sea normal.
No, yo quiero colocarle una imagen. O sea, que tenga una imagen del logo que lo acompañe. Entonces, si yo quiero, miren, que tenga una imagen de fondo. Ahí está, una imagen de fondo. ¿Sí? Si quiero duplicarlo, es para que me cree una copia. Mira, ahí está, nivel de desempeño del curso TICS. Ahí está. Esto también, si yo quiero cambiarle, colocarle un fondo a esto, de fondo, se lo puedo hacer, o sea, que solo le salga un fondo. Digamos, vamos a cambiarle fondo y le digo seleccionar una imagen. ¿Cierto? Y resulta que yo quiero buscar una imagen. Con la palabra desempeño, ¿cierto? Entonces, con la palabra desempeño, vamos a colocarle esta. Entonces, esta imagen va a estar de fondo solo detrás de los tres gaticos. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está la imagen detrás. ¿Listo? Solo ahí. Esto al principio me parece, tenés en cuenta que mi mouse cambió. ¿Cierto? Ese mouse que me aparece ahí es para poderla mover de puestos. Quiero cambiarla, subirlo. Vamos a hacer el ejercicio acá. Vamos a darle seleccionar imagen. Vamos a buscar una imagen de mapa. Y en esa imagen de mapa, ¿cierto? Le doy clic. El mapa se va a colocar detrás. No se puede insertar la imagen. Listo. Hay que mirar que la imagen, pues, obviamente sea grande para que no nos ponga problema. Acá está. Que esta me la recibe por el tamaño. Listo, ahí está la imagen, porque es demasiado grande. Ah, ok, no, esta me la recibe porque es muy grande. ¿Sí? Y lo queremos que sea de fondo, entonces tengo que colocar una imagen que sea pequeña. Entonces veamos, podemos colocar esta, que se ve pequeña. Y ahí está. Dese en cuenta que el mouse tiene unas tres flechitas. ¿Cierto? Eso es para que yo pueda mover, cambiar la ubicación del mapa. Bueno, quiero insertar, además, quiero insertar un cuadro de texto. Entonces, esto es un cuadro de texto. Si usted aquí quiere cambiar la forma del texto, quiero que sea título, ¿cierto? Quiero que cuadro vaya en negrita, bueno, ustedes se lo saben hacer. Si quiero que texto me lleve una URL, o sea, colocarle un enlace interno. O interno, quiero que llegue a grado octavo, texto de octavo. Te resulta que el estudiante, cuando le dé clic ahí, texto de octavo, me lo va a llevar a grado octavo. Listo, puedo insertar una imagen, pero bueno, ya vimos que podemos insertar una imagen. Puedo insertar un código, un código HTML. Entonces, yo quiero adquirir una actividad de EducaPlay. ¿Cierto? O de, bueno, cito EducaPlay porque pues, primero se me viene a la cabeza y que no me pide registro para poderlas compartir. Ahora, bueno, bienvenidos a los que están llegando por ahí. Entonces veamos este, ¿cierto? Vamos a darle, creo que es. No, por ahí no es, no. Tengo que darle es compartir. Entonces, vamos a buscar si hay alguno de ajedrez. Lídate con el aprendizaje del ajedrez. Y le doy compartir. Copio el iframe. Vengo acá. Y lo pego. Pues aquí me aparece una vista predeterminada, una vista previa del código que ha agregado. Del código que he importado.
tengo dos. Ah, bueno, y si tú lo compartes, también lo puedes compartir, ¿no? Tú lo puedes compartir y varias personas, mire, dense cuenta que me dice que el origen está al otro lado. Aquí le damos a insertar y bueno, se demora en cargar, pero ahí carga. Si quiero agregar un archivo de Drive, de mi Google Drive, lo puedo importar, cualquier documento, PDF, cualquier cosa que yo tenga. Vea, aquí tengo dos archivos. ¿Sí? O tengo, miren, la carpeta de mi recording. Tengo un video. Tengo un video, yo le doy a insertar. Listo. Y ahí ya está. Listo, o sea, cualquier cosa que yo tenga en el... ahí está, entonces vamos a darle... Bueno, eso voy a borrarlo porque es una reunión privada. Ahora, bueno, los diseños, y aquí podemos cambiar los diseños. Aquí voy a colocar un texto. Texto... mostrar, ¿cierto? Entonces, texto oculto. Ahorita les muestro cómo funciona eso. Puedo colocar un botón. Un botón para que vaya a alguna página web. Un botón para que vaya a un sitio de pago si quieres cobrarle a los estudiantes. Puedes agregar un divisor. Un divisor es un HD, que es una línea horizontal. ¿Cierto? Puedo... ese va de acuerdo con el fondo. Puedo crear una marca de posiciones para cuando yo haga clic en otro lado me llegue ahí. Puedo agregar un calendario, un mapa, un documento, una presentación, una hoja de cálculo, un formulario o un gráfico. Listo, ahora voy a darle en publicar y quiero que se llame Corporación Level 1. Bueno, ¿cómo era que se llamaba? Curso TIC. Listo. Ahora, dense cuenta, ¿quién puede ver mi sitio web? Cualquier usuario de Leodoncel. O le doy gestionar. ¿Cierto? Así como está, cualquier usuario de Leodoncel significa que... significa... mira, aquí están las tres opciones. Restringido significa que nadie puede acceder. Desde leodoncel.org significa que solo las personas que tengan cuenta corporativa de la empresa o cualquier persona con el enlace. ¿Listo? Sitio web publicado como público. Así es, público. Y le digo listo. Listo. Y aquí está la URL. Aquí está la URL. Copiar y le doy publicar. ¿Cierto? Él se demora un par de segundos y ya está en línea. Pues aquí está, voy a entrar a esa URL. Esa es la URL que yo tengo que enviarle a mis estudiantes. Míralo, acá está. Listo. Ok, lo que pasa es que Blogger muchas veces no viene activado para las instituciones educativas, Gabriel. ¿Vale, Gabriel? Entonces, algunas instituciones no activan Blogger. O sea, es cuestión de que el administrador de tu dominio, el administrador del dominio, el dueño del dominio, el colegio, active Blogger para los usuarios. Si no tiene activo Blogger para los usuarios, pues por eso no puedes acceder con la cuenta del colegio. Eso es lo que ocurre ahí en ese caso. Listo. Entonces aquí está la página web. ¿Se acuerdan la página web que hicimos? Mira, aquí está. Ahí la tienen, los gráficos con el fondo. Niveles de desempeño. Tengo el mapa, el cuadro de texto con el enlace a Octavo. ¿Se acuerdan que le voy ahí y se me lleva a Octavo? Pero voy a volver a la página. Las otras páginas no he hecho nada, ¿no? No le he metido nada.
Listo, ya está. Está el cuadro de texto mostrable. Recuerden que hicimos eso, ¿qué era? Yo le doy clic y entonces aparece la palabra texto oculto. ¿Sí? Esa es una forma de agregar. Bueno, el EducaPlay no ha querido arrancar. No sé por qué. Ahora, aquí al final, cuando yo me ubico aquí al final, des en cuenta lo que me pregunta. Añadir pie de página. ¿Cómo se llama eso? El footer. ¿Cierto? Entonces, sitio del profesor Egidio Dalcel Londoño para sus estudiantes. En cualquier cambio que yo haga, le doy revisar cambios y publicar. Y ya está. Bueno, aquí me pregunta, me dice que he cambiado el pie de página. O sea, me dice que cambié. Vamos a darle publicar. Y ya está. ¿Listo? Entonces aquí debería agregarme. Bueno, hay que aparecer, hay que esperar que aparezca publicado. Porque tengo que darle en curso TIC, ¿verdad? Que es la URL, y aquí debería aparecer sitio del profesor Leonardo para sus estudiantes. Obviamente eso también lo puedes editar, le puedes cambiar el énfasis, le puedes colocar una imagen de fondo, lo que tú quieras. Listo, todo lo que tú quieras. Copiar el enlace del sitio web publicado, lo tienes por acá. Ahora, acá en la configuración, a esta ya la vimos, la configuración. A las otras páginas, a todas las otras páginas puedes hacerle lo mismo que hicimos acá y más. Agregarle los textos, los diseños, los plantear, todo lo que tú quieras, ¿vale? Aquí está. Configuración de las publicaciones. Entonces, solicitar que los buscadores públicos no muestren este sitio web significa que no va a aparecer en ninguna página web. ¿Sí? O sea, que no aparezca en ningún sitio. ¿Vale? En ningún sitio como tal. Bueno, compañeros, preguntas. Wilma, ¿qué te arroja error? Ah, te arroja error, ya sé por qué es. Abrirlo de incógnito. Sí, me dejó abrir de incógnito. Debe ser por el espacio. Es que hay un espacio ahí. Voy a enviarlo nuevamente. Listo, ya lo envié nuevamente. Ese sí ya está. Lo que pasa es que el de arriba, no sé por qué quedó separado después del espacio del ORG slash, que un espacio antes de curso TIC. Entonces ahí lo embarramos.
Anexar las redes sociales al blog, pues yo no recomiendo eso. Yo no recomiendo eso porque, ¿por qué? Pues porque los chicos no deberían tener tu Facebook. No deberían tenerte en Facebook, ¿no? Ahora, sí se puede incrustar, pues la forma más fácil es agregar la URL. Entonces, una forma sencilla de hacerlo, me pregunta. Entonces, es agregando aquí en páginas, ¿cierto? Y le dices, o bueno, aquí, digamos, vamos a crear una, la hoja de la hija 1. María 1, sino vamos a llamarle redes sociales. Esto se llama redes sociales. Las propiedades le cambio redes sociales. Sí, entonces vamos a agregarle las redes sociales a Wilmar. Entonces, una forma de agregar las redes sociales, no sé, la forma más fácil de todas es agrego una imagen, ¿cierto? Le digo seleccionar y voy a buscar búsqueda de imágenes. Busco la palabra Facebook, ¿cierto? Busco el logo, lo que quiera insertar. Lo inserto, ¿cierto? Lo pongo más pequeño, un poco más pequeño, ¿listo? Voy a darle a insertar otra imagen, seleccionar. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Hay muchas. Pero es la más bonita. ¿Sí? Bueno, esto se reduce mucho. Lo arrastramos, lo ponemos al lado del otro. Facebook, Twitter, ¿qué más? ¿Qué otra red? Instagram. Entonces, Instagram. Listo. Entonces puedes agregar las que quieras de para allá, ¿no? Entonces aquí en el logo de Facebook le dices aquí donde dice en ese cosito de enlace, ¿cierto? Y le dices que vaya a https perdón, facebook.com corporación león. Voy a copiar el enlace porque lo voy a meter ahorita. Aplicar. Listo. Ahora al pajarito. Entonces le pego el enlace, el pajarito, recuerde que no deja tener nombre largo, entonces en el pajarito le ponemos Twitter, o sea, pones el enlace, twitter.com, las corpoleoncel, el Instagram, yo me río siempre de un chiste, Instagram, y ya está, le voy a publicar. O sea, yo darle en publicar, le digo que sí, publíquelo. Voy aquí y le doy en hija. Bueno, de pronto me dice que no existe, ¿no? No, no he terminado de publicar. Ya está. Y aquí tiene las redes sociales. Listo. Aquí tienes el botón del Facebook. Cuando des clic aquí, te va a llevar al botón del Facebook. Cuando des clic aquí, te va a llevar al Twitter. Cuando des clic aquí, te va a llevar al Instagram.
Entonces aquí está, esperemos las que carguen. Aquí está el Facebook. Aquí está el Instagram. Y aquí va a ser Twitter, que está demorando en cargar, ¿cierto? Ahí va a estar. O sea, le das clic y llevas allá. Esa es una forma. La otra forma, ¿cierto? La otra forma es, pues es un poco más avanzada, es que te salgan aquí los comentarios de Facebook y aquí los comentarios de Instagram. Perdón, de Twitter, con Instagram creo que no se puede. Y es insertarlo. Entonces, aquí tú colocas en Google insertar Facebook en web y eso te va a llevar a la página developers de Google. ¿Sí? Developer, mira, aquí está, plugins sociales de Google, no, de Facebook. Entonces, aquí tú tienes el plugin el plugin de página. Acá está. ¿Sí? Plugin de página. Tú aquí escribes la página. Corporación. Leo 11. Esto es lo mismo, se puede con Twitter, con todo, ¿no? Pero pues, digamos, aquí está. Corporación Leo 11. Entonces aquí mira cómo se va a ver. Se va a ver así. Y le dices obtener código. Y aquí le dices en iframe. Siempre en iframe. Seleccionas este código, lo copias, vienes acá y le das en insertar, vas a insertar código, lo pegas, siguiente, ahí debería cargarte y ya está. Bueno, está demorando en cargarle el otro también, ¿no? Los materiales digitales diseñados en Excel Learning son compatibles con el sistema operativo Android. Entonces recordemos que cuando diseñamos en Excel Learning nosotros exportamos a HTML, ¿cierto? HTML, y resulta que ese paquete HTML lo puedes ver con cualquier navegador. Bueno, él era aquí, debería mostrarme vamos a ver si por el otro lado deja, pero era aquí, debería mostrar. Vamos a darle por URL y pongo la URL. Ah, porque los permisos de Facebook no lo permiten. Ese cuento. Está poniendo problema. Entonces la pregunta es, ¿trabajo luego en diferido, Liz? Ah, bueno, entonces les decía que trabaja en HTML y resulta que para tú trabajar, para poder ver los archivos HTML hechos en Excel Learning, JClick o cualquiera de todas estas plataformas que hemos trabajado con Potatoes, necesitas un navegador nada más, no necesitas internet, necesitas un navegador. Entonces, si el estudiante tiene instalado un navegador en el celular, tienes todos los celulares tienen navegador, todos los computadores tienen navegador por defecto, digamos los computadores Windows tienen el Windows, perdón, el Microsoft o el Edge ahora, ¿cierto? Y así existe un montón de navegadores web. Entonces existe el Opera, los sistemas operativos Android. Entonces si lo instalaste por, si lo instalaste, digamos, por con Samsung, entonces va a tener el navegador predeterminado de Samsung. Bueno, y así lo mismo. Los amigos de Mac tienen el Safari. Los otros tendrán el Mozilla. ¿Sí? Entonces simplemente con tener el navegador ya vas a poder usarla. Bueno, no carga la insertarla en las redes sociales. No, no sabía que no tenía problema. Vamos a insertar, a ver si lo toma. Vamos a darle publicar. A veces al publicarlo lo toma. O sea, no lo toma en modo diseño, pero sí en modo publicado. ¿Sí? Ahora, ¿se puede tener varios administradores para editar? Sí, Delcy. Tú acá en compartir con otros, mira que está, en compartir con otros, le hacen el más. Y yo aquí puedo que Delcy.parro, es tú,
fideicomuneros.edu.com. Ya está. Oh. Te di acceso. Te quiero como editor o como lector. Y te doy acceso, te doy enviar y ya tienes acceso. Me dice que está por fuera de la organización, le digo no se preocupe. A veces sé lo que hago y ya, ahí te debe haber llegado un correo electrónico y podrías entrar, venir, entrar y modificar. ¿Sí? Vamos a ver si carga en modo publicación, parece que no. Blanca, no, no tienes que esperar para publicarlo, públicala de una vez y luego le vas agregando cosas. Mira que aquí uno puede, en las páginas, digamos, yo no quiero que salga lo de sexo, le doy en los tres punticos y le digo ocultar de la navegación, para que el estudiante, mire, le aparece una rayita en la mitad encima, para que el estudiante no pueda entrar a ver esa página que yo he creado. No, no carga así, entonces Wilmar sería por botones, es una forma. La otra forma, más simple, es la más simple de todas, la otra, es con un cuadro de texto. Los invito a mi Facebook. ¿Cierto? Entonces, los invito a mi Facebook, le agrego aquí una URL y aquí en el enlace, entonces yo pego el enlace, ¿cierto? Le doy a aplicar y ya está. Entonces lo que he hecho es crear un enlace a mi Facebook. Mira, aquí está, ya llegó del sitio. Miren, se dio cuenta que aparece arriba. Bueno, ustedes la verán llegar, yo no la voy a llegar. Entonces, Delcy, si yo doy clic encima de Delcy, me muestra dónde está Delcy. Debería estar en la página principal, modificando algo. ¿Sí? Ahora, buen fin de semana. Ok, Elizabeth, los que ya se están despidiendo, nos vemos la próxima semana, el día lunes o martes. Esperen, déjenme ver, que es que aquí cambiaron el pico y placa y eso quedó lo más de feo. Pueden decidirlo, compañeros, la próxima semana, lunes o martes y viernes. Sí, Delcy. Mira, aquí está Delcy. Está en Compite en Eventos de Ciclismo. Mira, ahí está ahí. Escriban ahí, lunes o martes, cuando quieran. Y el viernes, ¿vale? La otra semana. Para Gustavo, los videos anteriores quedan montados en YouTube o solo en plataforma. Algunos quedan en YouTube y otros solo en la plataforma. ¿De qué depende eso, Gustavo? Resulta que cuando nosotros emitimos la clase, de pronto el profesor colocó un video de música o colocó, ¿se acuerdan?, a la profesora los videos bailando, o yo coloqué algún audio o otro video, automáticamente esos videos YouTube no los bloquea. Entonces, como YouTube no los bloquea, nosotros no les rogamos a YouTube, lo que hacemos es que nos los llevamos para nuestra plataforma y ya, santo remedio, porque ya sí, pues no nos es nuestra, no nos pone problemas, ¿sí? Por eso lo tratamos de mandarlos todos a la otra plataforma. Si sale en YouTube, es porque YouTube no nos bloqueó el video, ¿vale? O sea que YouTube pelea por todo, pone problemas por todo, pues no que ponga problemas por todo. Ahora, muy interesante, muy útil como material de apoyo para la estudiante. Ok, con gusto. Nada, Wilmar. Y eso que solo les he enseñado a los educativos. Bueno, por unanimidad, entonces martes y viernes, ¿vale? La próxima semana. Bueno, a mí imagínense que me colocaron el pico y cédula los sábados, ya solo puedo salir los sábados, ¡qué belleza! Entonces eso quedó enredado. Cuídense mucho, por favor, vean que eso está complicado. ¿Sí? ¿Qué no supiste cargar, José Javier Antonio? Cuídense mucho.
Sí, Jorge, porque Blackboard es carísimo, costosísimo. Claro, porque Blackboard es costosísimo y es lento, es pesado. No es que sea lento, es que es muy pesado. Es una plataforma muy buena, pero es muy antigua. La estructura de ellos no está diseñada para trabajar en la nube, es para trabajar en modo local. ¿Listo? Bueno, juiciosos. Si alguno de sus amigos, me disculpan lo que voy a decir, si alguno de sus amigos muere de COVID, por favor, cerciórese de ver el cadáver. No le crean que lo incineraron y se desapareció el cuerpo, ¿vale? Y el que lo entendió, lo entendió. ¡Feliz fin de semana! Ellos no están diseñados.